realmente quería empezar en la batería. Pero en mi escuela, donde yo comencé, pues no había tantos instrumentos para tantas personas. Y pues quedaba el saxofón. Y quedaba el saxofón y yo dije, pues mira, se ve diferente. Casi todas las nenas cogían otro instrumento. Y dije, yo quiero ser diferente, voy a coger el saxofón. Y desde ese momento empecé que sonaba como un elefante al Ahí principio. entré con el maestro José Torres, de allá de la Escuela Libre de Caguas, y pues me enamoré de la percusión y fue un amor como decir a primera vista. Yo quería ser el mejor. Que dije, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Yo no me imagino en una oficina sentada. De contabilidad y el último año, en el cuarto año, el grado 12, fue que me decidí a entrar a aquel conservatorio y no quería estudiar contabilidad. Le Okay. quise entrar al conservatorio, cueste lo que costara, y me decidí porque esto es lo que siempre quise realmente, lo que me gustó. Nunca me ha gustado estar en un trabajo de 8 horas. Este trabajo, que mucha gente lo ve como hobby, yo lo veo como un trabajo súper exquisito. Como dije en una entrevista, es un trabajo y es el jangueo, es donde puedo compartir lo mismo con mis compañeros. Siempre es una experiencia nueva cada vez que estamos tocando. Aunque toquemos lo mismo 20 veces, es una experiencia que enriquece. Siempre pasa algo que es nuevo. Nosotros ambos hemos sido invitados por la Escuela Libre de Música de Cagua a servir o a hacer como un recurso para una competencia que ellos van de banda en Valencia, España. Y ellos pues le permiten llevar profesionales, ya personas graduadas de escuela superior, como, exacto, como refuerzo. Y pues nos invitan a nosotros dos y pues dijimos, wow, tenemos que costearnos todo. Tenemos que el municipio de Cagua nos está dando una ayuda, pero el resto pues nosotros lo tenemos que costear. Y pues, ¿qué tal si hacemos un concierto? Nos Tocamos conocemos hace 7 años. por ahí. Sí, empezamos en la Libre, fue que nos conocimos, de la misma escuela y después en conservatorio, así que nos conocemos hace muchos años. Hay varias piezas que vamos a tocar en conjunto, ella y yo. Hay piezas que ella va a tocar sola, hay piezas que yo voy a tocar solo. Pero pues escogiendo el repertorio, pues decidimos también escoger piezas populares, y una de esas piezas pues es el cuarteto que estamos ensayando hoy, que es un arreglo del maestro Andrew Lázaro, que él lo tocó en su concierto y nos gustó a ambos Sí, esa. sí. Y es para cuartetos, saxofones y percusión latina, ¿verdad? Parte de esto y poder por lo menos aportar un granito de arena, o sea, para que ella pueda recaudar los fondos y poder ir para el viaje. Y me gusta, estoy encantada de verla en poder colaborar con excelentes amigos y Estamos en la músicos. escuela de música juntos, acá en el conservatorio, y cómo no, tocar con ellos, apoyarlos, Bueno, siempre. compañeros, queremos invitarles este próximo viernes 8 de julio a las 6:30 a nuestro concierto en En el Conservatorio de Música de Puerto Rico, en el teatro, en la Sala San Román. Y no se lo pierdan, van a ser música desde clásica, popular, para todo tipo de personas. Así que los esperamos.